Hola, ¿qué tal, amigos del Canal 8? Sean todos bienvenidos a este su programa Las Aventuras de Kel, un programa divertido para todos los niños de Ciencialeo. Así que venga y acompáñenme a esta nueva aventura. Bueno, chicos, ya nos encontramos acá en la tienda de peces tropicales. Estamos hoy en día aquí con Viviana, que nos va a estar dando un pequeño tour sobre esta magnífica tienda. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno, señora Viviana, hoy tenemos muchas preguntas para usted. La primera es, ¿qué mascotas podemos tener en nuestro hogar? Bueno, una de las mascotas que puedes tener pueden ser peces, pájaros, conejos, hámster, perros. Son las mascotas como de más compañía en el hogar. Bueno, señora Viviana, como hoy en nuestro programa se trata principalmente de peces, queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo conservar, cómo puedo cuidar, cómo puedo tener felizmente a un pez? Bueno, tener un pez es fácil, desde que lo tengas en un buen recipiente, de acuerdo a su tamaño, ¿cierto? De acuerdo a su especie, porque no todas las especies las podemos manejar en peceras pequeñas. Desde que tengas los peces, hay varios tipos de peces. Hay peces que se llaman ovíparos, o sea que crían por huevos. Hay peces que son vivíparos, como lo dice la palabra vivíparos, quiere decir que las crías nacen vivas, o sea que paren. Y tenemos peces que se llaman anabántidos. Anabántidos es porque suben, toman aire fuera del agua y luego vuelven y se sumergen. Entonces, son llamados anabántidos y también los llaman pulmonados. Ese es el tipo de pez que podríamos nosotros tener en una pecera pequeña. En esas peceras pequeñas los podemos tener con una plantica natural, una plantica viva que lo que va a hacer es que les va a dar oxígeno en el agua y los vamos a tener más cómodos. O ya en peceras, acuarios más grandes con su oxígeno, con su filtro que les va a mantener limpia el agua. Como tal, es de las mejores mascotas para tener, porque tú sales de paseo y le puedes dejar un alimento que se llama vacacional, te puedes ir una semana tranquilo y nada te le va a pasar a tu acuario. Y son mascotas las que la vas a alimentar una vez en la mañana o dos veces en la mañana y en la noche, entonces no va a requerir de que estés todo el tiempo al pendiente de ella. Bueno, señora Viviana, también es muy importante tener en cuenta el lugar en el que vamos a mantener a nuestro pez. Puede ser en cualquier parte de la casa o en un lugar específico para que esté contento y alegre, entretenido en todo momento. Bueno, depende del montaje que tengamos, ¿cierto? Pero si vamos a tener una pecera pequeña, tú la puedes tener hasta en el cuarto y no va a pasar absolutamente nada, porque ni te va a transmitir enfermedades, ni te va a robar, que digamos, energía, nada de eso. La puedes tener en el escritorio, en el nochero, en la mesita de noche o en la sala, no importa, o sea, no tiene un lugar como tal que tenga que ser ahí, no. Lo único con lo que uno debe tener cuidado es no tenerla muy cerca de una ventana, porque los rayos solares va a producir un alga verde que va a mantener el acuario muy sucio. Entonces, en un lugar fresco,
en un lugar que, aunque sea iluminado, que no le vaya a dar el sol directo. Esos serían las, como los lugares ideales para tener un pez. De acuerdo, señora Viviana. Otra pregunta sería, ¿qué cuidados deberíamos tener con nuestro pez para que esté alegre? Muy bien, vea. Uno de los cuidados más, como más importantes, es no echarle mucha comida. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que echándole mucha comida el pez va a estar feliz, pero no es verdad. El exceso de alimento es el que mata muchas veces los peces porque les daña el agua y les acorta el oxígeno. La otra parte, ¿qué va a ser? El cambio de agua. Los cambios de agua deben ser proporcionales. Cuando hablo de proporcionales es que tú nunca le puedes cambiar todo el agua a tu acuario, sino solo la mitad del agua. Porque cuando uno cambia todo el agua, hay un cambio de ambiente tan brusco que los peces se mueren por ese cambio brusco. Te lo voy a mostrar de otra manera. Tú vives en Sincelejo, que es una ciudad muy caliente. Y si a ti te cogen en un helicóptero y van y te sueltan en un momentico en la Sierra Nevada de Santa Marta, que hace tanto frío, inmediatamente te vas a enfermar. Quizás te puedas morir porque las alturas y las condiciones del clima son totalmente diferentes. Por eso, cuando vamos a lavar la pecera, se les enseña que uno debe de cambiar solo la mitad del agua para que ellos siempre estén en su mismo hábitat. Un hábitat que ellos tienen de unas bacterias que los van a proteger todo el tiempo. Entonces, los cuidados, en resumidas cuentas, es poca comida, hacer los cambios de agua adecuados y tercero, no golpearle el vidrio al acuario. Porque cuando tú golpeas el vidrio del acuario, el sonido en el agua se expande como una bomba, que a ellos los estresa y muchos se mueren. Por el susto que sienten en ese momento. Entonces serían, esos tres serían los cuidados básicos y más importantes dentro del acuario. Estás viendo Las Aventuras de Kevin. Los invito a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Canal 8, el canal de Sincelejo. Canal 8 de Cable Social es su mejor vitrina en Sincelejo para su negocio. Porque nos enfocamos en brindar una programación variada y versátil de nuestras raíces. ¿Por qué pautar con nosotros? Porque nuestra red y programación agradable al público va enfocada a los estratos 1, 2 y 3, que son los pilares de la economía sincelejana. Así que no esperes más. Y puedes estar seguro que tu comercial o servicio lo pueden ver más de 5.000 personas en el territorio de Sincelejo todos los días. Verás cómo crece tu negocio. Nuestro principal reto es la creatividad aplicada a tu negocio o servicio. Comunícate con nosotros. Canal 8 de Cable Social, el canal de Sincelejo. Canal 8, un canal diferente para ti y tu negocio. Siguiendo con estas preguntas, la siguiente es, ¿qué peces me recomienda tener en mi acuario, en mi casa? Mira, Kevin, tenemos estos que se llaman los goldfish. Los goldfish son muy buen pez, existen de muchos colores, naranjas con blanco, son peces de aguas frías, peces muy fáciles de tener. Los peces, ahí están pequeños. Ellos llegan a tener tallas grandes, muy bonitos. Mucha gente los confunde con un pez que se llama bailarina, que es este.
Este pez se llama bailarina, son peces de aguas frías, son peces con los que han hecho pues muchos experimentos porque existen muchos tipos de bailarinas. Son peces que vienen de otros países, los papás, por decirlo así, los han traído de otros países y han hecho muchas combinaciones para que dé varios tipos de bailarina. Este tipo de bailarina se llama Ryunki. ¿Ves que es toda gordita y con las aleticas así? Muchos niños dicen que ¿por qué se llaman bailarinas? Mira cómo nadan, cómo mueven la cola, que parecen bailando todo el tiempo. Otro pez que ustedes pueden tener fácilmente es este que se llama un gurami. El gurami es un pez que es anabántido. ¿Te acuerdas que te dije que habían peces que salían y tomaban aire fuera del agua? Tenemos este que se llama un gurami. Este es otro tipo de gurami que se llama paraíso y también es anabántido. Pueden tener también estos peces que se llaman monjitas. De forma muy particular se llaman monjas, y las monjas las hay de muchos colores, las hay blanquitas y las hay de esos colores, las hay grises, y son peces que pueden tener en pecera pequeña, al igual que estos peces que se llaman telescopios. ¿Recuerdas que te dije que a las bailarinas tenían como muchas combinaciones que habían hecho? Esta es una de esas combinaciones, es una bailarina telescópica. ¿Ves que los ojos son grandotes? Y lo más chistoso es que son ciegos. Y mírale los ojos tan grandes que tienen. Bueno, estos otros peces se llaman betas. Los betas les llaman también peces luchadores. ¿Por qué? Porque parecen gallitos de pelea. Si observan, están en diferentes espacios, porque todo el tiempo están buscando, queriendo pelear. Y son peces que también se llaman anabántidos, que suben, toman aire fuera del agua y vuelven y están en su hábitat. Son peces muy fáciles de tener para tener en peceras pequeñas y son muy expresivos. Mira que ahí los dos están careando, muestran su esplendor de todas sus aletas, porque están diciendo yo soy como el mejor en este espacio. Y es un pez muy bueno para tenerlo solito, porque si lo meto con otros peces en espacios pequeños, los mata. Bueno, estos peces que tenemos acá se llaman platis. ¿Recuerdas que en un principio te dije que habían peces que criaban, que parían las crías? Tenemos estas especies que se llaman platis. Cuando tú vienes acá, nosotros te vendemos el macho y la hembra porque crían muy lindo. O sea, tú ves cuando paren las crías. Al igual que estos otros que se llaman guppies de velo, también mira cómo son de pequeños y ya están en edad adulta y te crían bastante. Lo mismo que estos otros que se llaman espadas. Mira la espada, el macho tiene la aleta, ves que tiene como una espada en la cola, en cambio la hembrita no. Y también son peces que te crían fácilmente en esas pequeñas peceras. La que también sirven para reproducción. Sí, todo eso es para reproducirse dentro de acuarios pequeñitos. Bueno, señora Viviana, yo voy a empezar con mis primeros peces. ¿Cuál me recomendaría? Mira, yo te recomendaría una pecerita así pequeña, ¿cierto? Es una pecera fácil de tener, donde puedes tener máximo 6 peces. Van a estar bien. Los puedes tener así con un filtrico. El filtrico negro es el que les va a mantener limpia y oxigenada el agua.
Y en caso tal de que pues no quisiéramos tener el filtro, porque de pronto no nos alcanza la plática para comprar filtro ahora, tú la puedes tener también con una plantica viva, y uno le pone una matica viva y esa matica le da oxígeno al agua, y así los vas a mantener bien. Con la matica vas a tener que lavar la pecera cada 5 días, pero con el filtro ya sí te puedes extender hasta 20 días en la limpieza, porque el filtro se va a encargar de mantener limpiecita el agua. Bueno, señora Viviana, ya para despedirnos, le quiero dar las gracias por darnos todo este conocimiento sobre los peces, sobre su tienda Peces Tropicales, y darle las gracias por enseñarnos cómo tener un pez, cómo alimentarlo, cómo hacer que se sienta feliz y que tenga una vida próspera. Gracias, Kevin, por invitarme, y gracias por quererle enseñar a muchas personas cómo cuidar bien un pez para que siempre esté mejor. Recuerda que las mascotas solo están para darnos amor. Y hasta aquí su programa infantil, Las Aventuras de Kevin. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.